Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos con el mazo del suscriptor y hoy os traigo el mazo de Leandro Luz. Muchas gracias por haberlo enviado. Es un mazo súper interesante, me ha llamado la atención porque es un mazo de auras, pero no es verde-blanco como suele ser lo habitual, o verde-negro, o incluso blanco-negro, ¿vale? Que son las combinaciones más típicas de mazos de auras o de encantamientos, sino que combina los tres colores, verde-blanco-negro. O sea que es Abzan, un mazo Abzan de auras o encantamientos, como lo queramos llamar, cogiendo un poquito lo mejor de cada una de las tres combinaciones de colores posibles, ¿no? Y lo junta todo. También, claro, obviamente, pues tiene un defecto, que le faltan cosas, lógicamente. Pues aquí te faltan las Alcides, ¿no? Que dices, oh, ¿cómo echo de menos las Alcides? Lógicamente vas a echar de menos cosas que faltan porque estás combinando tres mazos en uno, pero la ventaja es que tienes todo lo mejor de cada uno de ellos. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Lo sabremos ahora. Vamos a hacer, como siempre, un pequeño deck test del mazo, comentando las cartas que lleva, y luego lo jugaremos. Os dejaré debajo del vídeo en la descripción, como siempre, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probar, y jugar y mejorar. Ya sabéis que estos son mazos de pruebas. Son mazos que están en construcción, requieren mucho testeo, mucho trabajo, y a veces unas cosas funcionan, otras no funcionan, pero eso es lo divertido y lo bonito de esta sección y quizás de Magic, ¿no? Podríamos resumir. Entonces, ¿qué es lo que lleva el mazo? Lleva el pack de Eidolon del Odio con auras mata criaturas, es decir, peso muerto y opresión del Zanagal. Cada vez que encantes una criatura del oponente con peso muerto u opresión del Zanagal y muera esa criatura teniendo tú en juego tu Eidolon del Odio, vas a robar carta. Entonces es un motor de robo de cartas muy bueno, además de que vas matando a las criaturas del rival, ¿no? Luego lleva, como es un mazo de auras y de encantamientos y con muchas criaturas que van a ir al cementerio, como ahora veremos, lleva Augurio de los Muertos, que recupera criaturas del cementerio. Yo aquí esto lo veo un poco excesivo, las cuatro copias, porque al principio de la partida esta carta no hace nada, dado que no tienes nada en el cementerio. Y aunque recuperes algo, tampoco has ganado ventaja de cartas, es decir, pagas uno negro, o sea, digamos, pierdes un mana negro en recuperar una criatura del cementerio, pero estás cambiando una carta por otra, ¿no? Luego tiene adivinar, lo cual no está mal. Entonces, claro, lo que hace Leandro es llevar cartas como esta. La captura de los titanes. Tiran cartas de tu biblioteca al cementerio para luego recuperarlas con ese augurio de los muertos. Yo, si retocase el mazo, una de las cosas que retocaría sería el combo este. Bueno, combo. La sinergia está entre augurio de los muertos y la captura de los titanes, porque se ve que es un poco lo que buscas, pero yo creo que hay auras o encantamientos que son mejores que esto y que hacen falta en este mazo. Por ejemplo, le falta algo de removal. Yo creo en plan Luz del Destierro, ¿por qué no? Es un buen encantamiento, ese encantamiento además tiene sinergia con el mazo y lo remueve cualquier cosa, ¿no? Vale, ¿por qué lleva también cosas de tirar al cementerio? Pues por aprovechar a Femia. A Femia, la cacofónica, a Femia la cacofónica lo que hace pues es poner tokens 2-2, ¿no? Al final del turno, exiliando encantamientos de tu cementerio. Entonces, bueno, ahí está la idea. El problema es que esto no va al cementerio. Si fuese una aura que, o sea, si esto fuese un encantamiento que va al cementerio, sí, va al cementerio, pero hay que pagar otros 3 adicionales, ¿no? O sea, que cuesta mucho tiempo tirarlo al cementerio. Si fuese al cementerio automáticamente estaría genial, pero no es el caso. A Femia me gusta mucho, no sé por qué no llevar 3 o 4 copias de ella, me parece que es una buena carta. Puede ganar una partida muy fácilmente desde el principio. Segundo turno a Femia, si tienes ya un aura en el primer turno porque te han hecho mana campeón ferviente y lo has matado con un peso muerto, y en el segundo turno a Femia, ya tienes un token 2-2 ese mismo turno, y es mucha ventaja. Tejada del Destino, lo mismo, es una criatura bastante buena. Es criatura, es encantamiento, o sea, tiene sinergia con el mazo. Y es un 2-3 por 2 de mana, que además evita que contrarresten tus encantamientos y criaturas. Que además convierte tus tierras en criaturas. O sea, tiene muchas, muchas ventajas. Yo metería 3 o 4 copias de esta seguramente en este mazo. Luego lleva, bueno, las ya mencionadas opresiones de Zanagal junto a peso muerto para combinar con el Eidolon del Odio. También hemos comentado de la captura de los titanes, y aquí viene una de las piezas clave del mazo, la campeona setesana. La verdad es que si lo pensáis, esta carta es absurda. O sea, simplemente por cada encantamiento que juegues, robas carta y le pones un contador +1/+1. Si lo pensáis, es absurdo. O sea, decir, cada vez que juego un encantamiento robo carta, es mucho, ¿no? Entonces, por eso llevar encantamientos baratos es muy importante. Y lleva los augurios de los muertos porque sabe, Leandro sabe que esta carta es muy importante y te la van a matar. Así con esto la recuperas y la puedes volver a jugar. Esa es la razón, supongo, ¿no? Al igual que la razón para llevar blanco de este mazo, que es el Arconte de la Gracia Solar, ¿no? De hecho, llevaría 4 copias de Arconte, ya que llevas blanco solo por esta carta, y bueno, y esta otra, que también es un poco más circunstancial, pero llevas blanco fundamentalmente por esta carta, pues ya llevan los 4, ¿no? Bueno, pues eso, para poder recuperarlos del cementerio y volver a jugarlos, ¿no? De hecho, ¿no sería incluso mejor que esto Elspeth Vence a la Muerte, que también recupera las cartas del cementerio, pero exilia un permanente de coste 3 o más? Quizás, además de eso, ¿no? Quiero decir, es más lento, pero es más potente, cuesta también doble blanco. Uno de los problemas del mazo es que esto cuesta doble blanco, ¿vale? Y que la base de maná ya es bastante delicadilla.
Vale, luego lleva una libación de Farika para hacer al oponente sacrificar criaturas o encantamientos. Una carta un poquito floja, ya digo, mejor sería Luz de Destierro en este mazo. Un par de copias de Regreso del Sicario, que lo que hace es que si una criatura tuya muere, la devuelve al juego. Solo si muere, si es exiliada, no. Esta carta la veo un poco regulera. Hay muchas formas de exiliar. Hay ladronzuelos atrevidos que te las suben a la mano. Pierdes esto también. O sea, es decir, esta carta la veo un poco mala. Y como veo, Augurios de los Muertos, Regreso del Sicario, está preocupado porque sabe que. Leandro está preocupado, lo noto, porque sabe que sus campeones etesanas y sus arcontes son muy importantes y quiere tenerlos, quiere recuperarlos, ¿no? Entonces, por eso lleva tantas cartas de recuperar el cementerio o lo que sea. Y luego un par de augurios de la caza, porque también está preocupado, supongo, por el tema de la base de maná. Es encantamiento, así que digamos que esto tiene sinergia con el mazo y podría ir bien. Yo, de todas maneras, quitaría estos augurios de la caza, mejoraría un poco la base de maná, que lleva 10 pantanos, pero luego lleva cosas de doble blanco, ¿no? Entonces, bajaría un poco el número de pantanos, subiría un poquito el maná blanco, seguramente. Quitaría esto, porque es innecesario. Y seguramente quitaría los augurios de los muertos. Y buscaría encantamientos o auras con un impacto más directo en la partida, ¿no? Porque estas cartas, ya digo, a veces no van a hacer nada. Si no tienes nada en el cementerio, no hace nada. Esto, bueno, te buscas una tierra, pero no tiene un impacto en el juego. Y si ya has llegado al tercer maná, realmente ya solamente necesitas un maná más para. O sea, no necesitas mucho, tanto maná como para justificar esto, es lo que quiero decir. Y esto en el fondo no hace nada. Esto lo juegas y no hace nada más que tirar cosas al cementerio. Y para aprovechar un poco la Femia o el augurio de los muertos, pero tener que llevar una carta para que esta carta haga algo es como un poco innecesario. Bueno, en cualquier caso, a lo mejor estoy diciendo cosas que luego lo pruebas y no hacen falta. Vamos a probar el mazo. Vamos a probarlo. Ahí ya he desvelado el misterio. Bueno, vamos a probar el mazo a ver qué tal va, que a lo mejor estoy diciendo, ah, esto, yo haría lo otro y tal, y a lo mejor lo que yo digo no funciona, y el mazo de Leandro tal como está funciona perfectamente, y hasta que no lo pruebe no lo sé. A ver, el mazo ya lo he probado, lo probé en directo, un directo de estos de por la noche que hago en Twitch. Twitch, por cierto, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, podéis ver, de lunes a jueves hago directo por la noche, interactúo con vosotros en directo y juego partidas con vosotros y tal, de lunes a jueves a las 10 de la noche UTC más 1, es decir, horario de España. Vale, ahora mismo tenemos la versión Golgari, prácticamente, ¿no? Si llegamos al tercer maná con este augurio, pues buscaremos una llanura. Venga, nos la vamos a quedar, no es mala mano, ¿eh? No es mala mano y vamos en busca del maná blanco con este templo. Ahí lo tenemos, perfecto, ahí te quedas. Tenemos curvita, ¿vale? Tenemos turno 2, turno 3 y un par de encantamientos. Oh, es un mirror, a veces. Ya me lo he dicho alguna vez y yo también lo pienso. A veces parece que Magic Arena en pareja con Mirrors, porque estás jugando un mazo súper rarísimo. El otro día nos pasó con un mazo que llevábamos nosotros, y es un vídeo que está subido al canal, con diezmo asfixiante. Uf, menos mal, porque si llega a ser un menos dos, o sea, un peso muerto o algo así, nos mata nuestra Femia, que es muy importante, y encima roba carta. Vale, esta partida pinta bien. Voy a jugar el mana blanco ahora, por si nos sale el arconte. O sea, si nos sale el arconte, tener el mana blanco ya en juego y poder jugarlo directamente. Pensar que el siguiente turno me gustaría hacer augurio de la caza, pero seguramente hagamos segunda campeona setesana para sacar más ventaja de cartas cuando empecemos a jugar encantamientos. ¿Veis? Esta carta no hace mucho, sobre todo contra él. Si fuese un mazo. Lo malo es que esto tiene vínculo vital. Entonces, ya va pegando, va haciendo daño y va ganando muchas vidas, entonces nos va a costar matarle. Ahí está el peso muerto. Qué rabia. Obviamente no bloqueamos. Madre mía, triple campeona setesana. Voy a jugar la segunda campeona setesana. Pero ya el siguiente turno vamos a jugar un encantamiento, ¿eh? El que sea. Supongo que este para buscar el segundo mana blanco por si acaso. Uf. Pues nada. Le ha salido la absoluta perfección contra nosotros, precisamente, que nos puede matar todos los bichos con ese tipo de cartas. Esto no es lo normal, ¿eh? Al menos se le ha olvidado atacar. Algo es algo. Bien, bien, bien. No, no lo matamos. No lo matamos con la presión del Cenagal. Porque si lo matásemos, robaríamos carta del Eidolon y carta de la campeona setesana. Pero no. No lo matamos, una pena. En cualquier caso, podemos jugar dos hechizos el siguiente turno. Uf. Nos lo vamos a comer. Si tuviésemos una luz de destierro, lo que os decía antes, ya esta partida la ganábamos. Matábamos el Eidolon y game over, ¿no?
Doble y no lo matamos incluso, ¿eh? Pero sí lo bloqueamos. Lo voy a hacer. Te digo que no lo matamos, pero lo dejamos pequeñito, pequeñito, pequeñito. Vamos a ganar una vidita y ya podemos al menos bloquearlo. Y si robamos cualquier otro removal, podemos poner el regreso del sicario y si muere su bicho, lo recuperamos nosotros, pero es un poco complicado. A ver si muere y robamos un par de cartas. Tenemos que rezar. Esto vuela, cuidado con esto. Y encima tiene auras en el cementerio, va a poner tokens los dos. No, le quita las habilidades. Nos ha matado las tres campeonas setesanas que hemos jugado. Bueno, sigue siendo un 6-6 porque lo que tiene son contadores más unos. O sea, esto lo convierte en un 3-3 sin habilidades, pero los contadores se quedan, entonces es un 6-6. Es totalmente cierto que el rival lo ha tenido. ¿Por qué ataca? Ah, bueno, porque ponen los tokens los dos. Vale. Claro, claro. Ponen los tokens los dos, no había pensado en eso. De esta aura, ya me había olvidado de ella. Vale, aquí tendríamos el segundo mana blanco. No podemos atacar. Vamos a simplemente pasar el turno. Vale, ¿tiene alguna criatura en el cementerio? Sí, tiene el idolón. Ha robado infinitas cartas. Nah, es que, veis, ya digo, con un removal, una luz de destierro desde el principio, a lo mejor podríamos haber hecho algo. Creo que estamos muertos. Es letal. Bueno, por la casualidad que hemos jugado justo contra un mazo que es una especie de mirror, pero verde-negro, como decía antes. La ventaja del mazo bicolor, Golgari, por ejemplo, al que nos estamos enfrentando ahora. Bueno, bloqueamos ahí a uno de estos. No morimos todavía. La ventaja de bicolor es que va mucho más directo al plan. Bueno, ha salido brutal, ¿eh? O sea, pensad que lleva... Vale, que lleva cuatro copias de esto y que lleva cuatro copias de esto y le ha salido justo una de cada y un montón de auras buenas. Precisamente además, más en particular contra nosotros, ¿no? Creo que esto nos va a venir bien. Es obligatorio luchar, supongo, ¿no? Con asta. Vale, me he equivocado. Tendría que haberlo hecho en respuesta a la habilidad. Encima lo he hecho mal. O sea, ha decidido no luchar, claro, porque me mataba el bicho. Así que lo he hecho mal. Tendría que haberme esperado. Y lo habríamos devuelto al juego. La partida está perdida porque nos ataca con todo el 101 y morimos. O sea que ahí ya directamente, vale, como digo, lo he hecho mal. Tendría que haber esperado que hiciese objetivo a mi criatura y entonces le juego la aura esta y vuelve al juego. Pero vamos, habríamos muerto igualmente, o sea, tendríamos un 1-3 y él 7 bichos en mesa y nosotros ninguno. Vale, entonces, lo que decía, ya hemos visto las flaquezas del mazo, ¿no? Hemos tenido... A ver, no es que sea mala suerte, o sea, sencillamente... Bueno, sí, o sea, el mazo del oponente no sale así porque ese mazo lo he jugado. Así que ya tengo preparada la segunda versión de este mazo. A ver qué os parecen las mejoras. A ver si a Leandro le convencen o lo que sea. Supongo que él ya habrá pensado en este tipo de cosas, los habrá probado y no le convencen. Entonces, yo lo que he hecho es subir... Es que ya tenía la versión modificada preparada. Lo que he hecho es subir a 4 arcontes, dado que es la pieza fundamental del mazo. Y he subido también a 3 las afemias y a 4 la tejedora del destino, ¿vale? De tal manera que se parece un poco más al mazo contra el que acabamos de jugar, ¿vale? Los 4 idolón. 4 pesos muertos, esta parte se queda exactamente igual, igual que las 4 opresiones del Cenagal, que es como, es con lo que nos ha ganado la partida el oponente, ¿no? Echando pesos muertos y opresiones del Cenagal, que nos ha matado todo con ello. A nosotros nos podría haber salido esto, también es cierto, no nos ha salido, ¿vale? O sea, teníamos las mismas cartas que él, pero a él sí le han salido, a nosotros no. Lo que quiero decir es que el mazo de Leandro está bien y que no es que nos haya aplastado el rival, sino que a él le ha salido y a nosotros no, ¿vale? Luego, fijaos, cartas para ganar a la carrera. Todo lo que reluce... Entrenamiento setesano. Esto da ventaja de cartas, porque robas carta cuando entra en juego y da más 1 más 0 y arrollar, de tal manera que convierte cualquiera de tus criaturas en peligrosa, en realmente peligrosa, y todo lo que reluce, más 1 por cada artefacto y encantamiento que controles, o sea, es decir,
peor todavía, o sea, más daño todavía, ¿no? Que puedes ganar en un turno muy bajo, turno quinto, perfectamente, incluso aunque sea con una femia, una tontería de carta como esta, podrías ganar la partida, ¿vale? Luego, he metido 4 luz del destierro como removal. La partida anterior con luz del destierro podríamos haberla ganado. Y poco más, la base de maná. He metido una llanura más. He metido alguna tierra doble más. Un par de tumbas cubiertas de hierbas más. Creo que he metido un jardín del templo o dos más. ¿Vale? Un poquito más de. O sea, es decir, llevábamos muchas básicas para un mazo tricolor. De hecho, podría subir incluso más, meter 4 altares sin diosas. O sea, 4 de las dobles podríamos meter. Vale, este listado también os lo voy a dejar debajo de la descripción en el vídeo y a ver si os gusta más. Ya digo, yo lo que he intentado es básicamente enfocar más el mazo a las cartas principales, ¿vale? Que es lo que ha hecho nuestro rival en el mazo anterior, que era el mazo conocido, que le ha salido guay, es cierto. No siempre sale así. Vamos a probar los cambios, a ver qué tal van. Ya digo, en cualquier caso, el mazo me gusta mucho, la idea me gusta mucho. Vamos a ver si mejoramos un poquito ahora. Y ya digo, no penséis que el mazo es malo, sino que lo que ha ocurrido es que al oponente le han salido las cartas, que en nuestro mazo también tiene exactamente igual y que nos habían servido para ganarle a él. Así que a lo mejor juegas 20 partidas contra ese mismo mazo y cada uno gana 10, ¿no? Aunque haya parecido muy aplastante. Vale, tenemos 3 de estos, pero no tenemos el removal. O sea, tenemos 3 de estos, pero no tenemos el eidolon para aprovechar este removal, es lo que quería decir. ¿Qué hacemos con esta mano? Es un mulligan, porque si jugamos contra un mazo que no lleva criaturas, hemos perdido. Vale, esta mano es casi igual, pero mil veces mejor. Nos la vamos a quedar. Bien, tenemos Eidolon, peso muerto y opresión del Cenagal. Campeones Etesana y luz del destierro, o sea, lo tenemos todo. Uff, difícil decisión. Creo que me voy a quitar el peso muerto para hacer primer turno Eidolon. Y segundo turno tenerlo presente por la curva, básicamente. Si hace mana bicho, nada. Pero además esto mata más cantidad de bichos, ¿vale? Porque esto hace menos 3, lo otro hace menos 2. Entonces, qué buen robo. Una femia. Perfecto. El turno 2 no sería perfecto. Ahora solamente nos falta robar una tierra. Y hacemos campeón Setesana. Una llanura sería lo ideal. Y el mazo ha salido como un tiro. Vale, pensad que hemos hecho mulligan, cuidado. Es una Temur de aventuras. O sea, una Temur de aventuras no creo. ¡Buah! Y justo sale el mana blanco. Una pena que entre girado. Nos la vamos a quedar. Es una Temur Reclamation. Lleva 0 criaturas, ¿vale? Así que menos mal que nos quitamos el peso muerto al principio y nos hemos quedado solamente con una opresión del Zenagal. O sea, lleva criaturas, ¿vale? Pero estas criaturas no las podemos matar con opresión del Zenagal. Una pena esta tierra girada en el tercer turno, ¿eh? Una pena. Habríamos hecho ya campeona Setesana. Lo malo es que es posible que él lleve la ira de la tormenta, la ira roja que hace 4 de daño a todo y nos mate todos los bichos. Entonces, por no arriesgar la campeona Setesana, ya digo, es que seguro que lleva ira de la tormenta, ¿vale? Seguro no, pero bastante probable. Lo que voy a hacer es echarle el más uno más cero a esto. Robamos carta, otro peso muerto. Y como ya tenemos, digamos, un daño suficiente casi para ganar la partida, si tira la ira de la tormenta, robamos carta, ¿vale? Si muere el Eidolon. Y nos dejamos la campeona Setesana en mano, al menos, ¿no? Ahí está la ira de la tormenta. Creo que hemos hecho lo correcto. Vale, tiene solamente 3 cartas en mano. Tiene 6 cartas en el cementerio. Lo mejor que nos podría pasar ahora mismo es que jugase el Uro. Porque lo podemos matar fácilmente con la luz del destierro. Y robaríamos una carta con la campeona Setesana y le pondríamos un contador más uno más uno. Y además, ojo, que tenemos también un ascenso a la gloria. Con el cual podemos recuperar. Oh, explosión de 3. Bueno, si robamos tierra y podemos hacer un buen robo, muy buen robo. Pagamos 2 vidas. Y hacemos ascenso a la gloria. Hacemos las 2 partes. Y vamos a recuperar. Aura. Que no tenemos. Ese es el problema. Me acabo de dar cuenta. Criatura. Quizás Afemia sea lo más inteligente. ¿Por qué? Así teníamos un aura.
A campeones se te sana más entrenamiento se te sana y robamos dos cartas. Es que no tiene, como él no tiene. O sea, no podemos jugar ninguna de estas tres cartas sobre sus criaturas. Voy a cambiar de idea. Vamos a hacer. Claro, es que no me había fijado que esto es una aura. Campeones se te sana más entrenamiento se te sana. Ahí está. Y robamos dos cartas. Y esto entra con un contador más uno más uno. Aguanta cuatro. O sea, puede morir, ¿vale? Puede morir ante una segunda ira de la tormenta. Pero si no tiene ira de la tormenta, no parece que le está haciendo objetivo. Oh, qué mal. Qué mal. Qué rabia. Ya con un todo lo que le reluce, todo lo que reluce habríamos, le habríamos hecho muy grande. Lo habríamos hecho muy grande al bicho y no nos podría matar. Y tiene mil millones de cartas en mano, porque ha robado 7 cartas extras con las explosiones. Se ha tenido que descartar y todo. Y nosotros que tenemos. Todo removal. Es lo malo de llevar 8 copias de estos, que si no te toca contra un mazo de criaturas. Pues nos lo hemos comido, pero con patatas. A ver si robamos una campeona si te sana. Es posible que el oponente lleve. Es posible que lleve. Ladronzuelos atrevidos y Nisas, ¿vale? Porque las versiones Temur que llevan Uro a veces llevan también Nisas y ladronzuelos atrevidos. O sea que nos puede ganar la partida atacando con los bichos, quiero decir. Buah, ya tiene mana infinitísimo. Qué buen robo. No me digas que también tienes counters. Va, venga, vamos a conceder. O sea, era nuestra última posibilidad. Pensaba hacer campeones de sana, luz de destierro, matarle el uro y tal. Ah. Venga, vamos a jugar una última partida con el mazo. Con esta versión modificada. Y vamos a ver si, yo que sé, al menos si nos sale un arconte y podemos jugarlo. O si nos sale un mazo de bichos con, y tenemos el eidolón y las auras que dan menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. A veces también, joder, pues a veces salen las partidas malas justo cuando estoy grabando. Y otras veces salen las partidas buenas, ¿no? Entonces, parece que han salido las partidas malas de momento, ¿vale? Las dos partidas que hemos jugado, podríamos haber tenido más suerte en la primera, que no le saliese todo al oponente de nosotros nada, y podríamos haber tenido más suerte en la segunda, que no nos tocase un mazo sin criaturas. Me la voy a quedar, pero veis esta versión de mazo ahora mismo, como el mazo es tricolor y apuesta por varias vertientes distintas. A veces tiene un aspecto y otras veces tiene un aspecto totalmente distinto, como es este el caso, ¿no? Vale, es que mi idea era no matar el Pegaso fiel y esperar a ver si jugaba alguna otra criatura más interesante de matar, que ha sido el caso. No puede atacar con el Pegaso fiel y le hemos matado a un compañero de manada de Hany, que seguro que iba a crecer en breve. Vale, ya estoy empezando a ver que llegamos vivos. ¡Oh, qué buen robo! Y tenemos el doble mana blanco. No juego criatura de tercer turno. Este robo ha sido muy bueno para el tercer turno porque si no, no habríamos jugado nada. Voy a pagar 2 vidas y voy a jugar Arconte, ¿vale? Para que ya en el quinto turno cualquier encantamiento que juguemos va a ser mucha ventaja de cartas. Tokens 2-2, ventaja de cartas de la campeona se te sana. El oponente está jugando una White Winnie de ganar vidas. También lleva luz del destierro. Pero es otro turno más que pierde. Cuando una White Winnie... Cuando una White Winnie pierde turnos en jugar cosas que no tienen efecto en la partida, es muy bueno, ¿vale? Significa que la vas a ganar porque lo bueno de la White Winnie es la explosividad de los 3-4 primeros turnos que tenía en la mesa de bichos. Pero fijaos, 2-1 vuela, pero yo voy a poner tokens que vuelan. Ah, es una... Anda, mira, es una White Winnie de... No de voladoras, porque lleva también compañero de manada Hany, pero casi. Vale, podría hacer un segundo arconte y sería muy divertido. Sería muy divertido, de hecho. Pero es que... ¡Ojo! Y si hago esto aquí... Es que va a ser más divertido aún. Esto va a ser más divertido. Va a ser más divertido recuperar nuestra campeona de sana y ya con los encantamientos que juguemos no solamente ponemos token... No vamos a atacar porque si atacamos nos mata el arconte. Y tenemos otro en mano, pero... Ponemos token y robamos carta y le ponemos contador más uno más uno. Vale, vale.
Vale, es cierto que el mazo del oponente no es bueno, ¿vale? O sea, es una White Winnie con Quimera del Alba. Que no es mala la Quimera del Alba, de hecho le ha salido bien. Pero claro. Encima acabamos de top deckear esto. Voy a intentar simplemente matar todos sus bichos y ya está. Vamos a jugar a la ventaja de cartas. Y encima top deckeamos esto también. Lo vamos a jugar también. A lo mejor ya concede el oponente. Nos quitamos los bichos más gordos de mesa. Atacamos con todo y es casi letal. Vale, esta es la partida redonda, claro, así da gusto. Así es todo, parece fácil, ¿no? Nos ha salido perfecto a nosotros. Bueno, no perfecto, pero nos ha salido bastante bien. La verdad, aquí hemos tenido nosotros suerte. Y el oponente, pues, no ha salido muy bien. Ha salido con ese Pegaso al principio, que no puede atacar ni bloquear. Y como nosotros nos hemos guardado el removal, claro, su mano tampoco era tan mala. Pero como nos hemos guardado el removal pensando, va, pues ya verás, hace un 2-2 o un bicho cualquiera, lo matamos, a partir de ahí ya Ludo de Destierro, luego ya el Arconte, hemos robado la campeona Estesana, él ha perdido un turno en esa Ludo de Destierro y se ha notado la diferencia. Así que bueno, al final, ya digo, el mazo a mí me gusta bastante, o sea, la idea es buena, yo creo que se puede afinar bastante. Por ejemplo, a mí, los tantos -2, -2, -3, -3 quizás sean demasiado. Está guay el Eidolon, pero tantos son demasiados porque si jugamos contra, como antes, contra un mazo que no lleva criaturas, dices, esto no vale para nada, ¿no? Entonces es mejor quizás rebuscar entre las auras que hay en el formato a ver qué otra aura podría valer, ¿no? Yo creo que la aura que hace sacrificar, es que no la hemos metido, vamos a buscarla. Hay una aura negra que hace sacrificar criaturas al oponente, que puede matar cualquier criatura. O sea, yo ahora mismo, incluso ya si me pusiese, haría una última modificación que sería... Demasiados chismes de estos, ¿vale? Son demasiados. Quizás me quitaría una opresión del Zanagal o dos. Y una o dos pesos muertos. Y hay un aura de color negro que cuesta 3, que no me acuerdo el nombre. ¿Cuál es? Esta de aquí. Que encanta a la criatura y que al comienzo del turno el jugador sacrifica una criatura. Me tiraría un par de copias de esto. ¿Por qué? Lo hemos dejado solamente en 6 auras de este estilo en lugar de 8, pero esta puede matar cualquier criatura, por grande que sea, ¿no? Generalmente, si el oponente lleva un mazo de muchas criaturillas, bueno, pues más o menos te vas a defender contra ellas al principio de la partida. Y si lo que llevas criaturas grandes, te va a jugar una única criatura muy grande al final de la partida o lo que sea, en la cual puedes matar con final inevitable, ¿no? Por ejemplo, por dar una idea, podríamos probar esto. Le digo, es que estos mazos están en testeo, entonces, las dos primeras partidas, bueno, pues hemos perdido bastante bien, pero... Esta tercera hemos ganado bastante bien contra un mazo que era, claro, nos ha salido guay, ha salido lo que esperábamos y tal, como tiene que ser y tal, ¿no? Bueno, no sé, a mí el mazo me gusta en cualquier caso y creo que si tuviese más tiempo le dedicaría más rato a probar, a jugar, a buscar auras que puedan funcionar mejor, lo testearía más, quizás las tejedoras del destino se podrían caer del mazo y buscar más auras y más encantamientos principales, subiría a 4 afemias, quizás, ¿no? O sea, podríamos quitar las 4 tejedoras fuera y meter ahí la cuarta afemia, por ejemplo, meter quizás más todo lo que reluce, más entrenamiento estesano, o quizás, bueno, quizás me he flipado al quitar 2 pesos muertos, podemos meter 3 pesos muertos y 3 opresión. También depende un poco del metajuego al que nos enfrentemos. Si yo que si estáis encontrando muchos mazos de criaturas, pues te metes más anticriaturas, ¿sabes? Eso también depende un poco de las circunstancias. Bueno, en cualquier caso, un mazo muy divertido, me ha gustado mucho realmente, ya lo sabéis, lo he dicho mil veces, y muchas gracias a Leandro por haberlo enviado. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!